su lugar, muchas gracias. Présteme su atención un ratito y la pastora dijo algo interesante con el joven rico, ¿no? Interesante. No es mi tema, pero como te la deja ahí, ¿no? Y digo, ¿por qué? Es interesante porque el joven recibe una primer palabra de Jesús, Joel. La primer palabra que recibe es una contestación. Él le dice a Jesús, maestro bueno, ¿no? Él le dice, maestro bueno. Y la respuesta es, solo hay uno bueno. Digan conmigo, solo hay uno bueno. Y es ahí donde el joven no llega a captar lo que Jesús le está diciendo. ¿Está sacando fotos? ¿Y qué tal? Sí, mire que después me dice, en Chile me hicieron fotos yo. Me hicieron una nariz, me dice, me hicieron una nariz rara. Tras que tengo una nariz, me hicieron una repingada. ¿Se dice repingada? Ruti. ¿Y este qué? En otra me pusieron pelo. ¿Qué les pasa? ¿Qué? Bueno, ¿eh? Son chilenos en el nombre. Bueno, no, a ver si están escuchando. Padre Santo. Entonces le dice, maestro bueno. Y Jesús le responde, solo hay uno bueno. Ahora, ¿quién le respondió? Dios. El que le responde al joven es Dios hecho hombre. Le está respondiendo el bueno. Pero le responde como Dios, no como maestro. Si a él se le revela que Jesús era Dios hecho hombre, él no hubiera tenido problema con dar todo, porque todo lo había recibido de él. ¿Se entiende? Digan conmigo, todo lo recibimos de él. Todo lo que sea va a venir de él. Cuando hablamos de él, no vienen cosas malas, vienen cosas buenas, vienen las mejores cosas, ¿se entiende? Por eso él no llegó a captar, y es justamente que usted siempre tenga un espíritu de captación para la revelación de Dios. Hay algo que lo hemos titulado, y usted lo ve allí, la desesperanza aprendida. Algo aprendido. ¿Qué es algo aprendido? Algo estudiado, algo que se nos grabó, algo que se nos memorizó, algo que nos quedó, que no nos tendría que haber quedado. Porque la Biblia dice que en Cristo somos una nueva creación, las cosas viejas, hagan así con el dedo, ayúdenme a predicar y digan, las cosas viejas pasaron. Y dice que todo es hecho a nuevo, pero puede haber vestigios, no de la nueva, no de la vieja naturaleza, sino de nuestra vieja manera de pensar. Nuestra vieja manera de pensar. Que la manera de pensar vieja nos llevó a vivir una vida vieja. Vieja significa, entienda, que no tiene nada que ver con lo que Dios quería que vivamos o quiere que vivamos. Y claro, cuando se habla de desesperanza, por ejemplo, no podemos dejar de, si se quiere, de describir cómo está el mundo. Descripción, ¿qué es descripción? Una exposición. Hoy el mundo está en una situación crítica, se habla de guerra, hay hambre, hay crisis, hay de todo. De todo lo que va y de todo lo que viene. Y mucho cristiano ha sido absorbido por lo que pasa en el mundo. Por eso, en eso que fue absorbido, hoy no lo vemos con una fe más sólida, no lo vemos con una fe más trascendente, porque la esperanza necesita de la fe y la fe necesita de la esperanza. Son dos cosas que van conectadas. Entonces usted muchas veces ve a un cristiano y dice, hey, pero no te das cuenta lo que está pasando. ¿Por qué? Si me acompañan rapidito a modo de introducción, San Juan 17:14, miren lo que dice el Evangelio de San Juan. El verso 14, ¿lo ponen ahí? Así lo leemos desde ahí. San Juan 17:14, dice, yo les he dado tu palabra. Ahora,
No se olviden ustedes que el Padre y el Hijo y el Padre son uno. Entonces Jesús dice, yo les he dado tu palabra porque tu palabra es mi palabra. Ahora Jesús está en la función de Hijo. Y como Hijo dice, yo le di la palabra del Padre. Dice, yo les he dado, o sea, nos dio, nos da todo lo que necesitamos. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos, que es su palabra. Dice, el mundo los aborreció. ¿Qué es el mundo? El sistema. El sistema no puede amar lo que es antisistema. Porque si hay algo que es antisistema, es la palabra de Dios. Bien, dice, y los aborreció porque no son del sistema, no somos del mundo. Ahora, como tampoco yo soy del mundo, verso 15, y este es el detalle, verso 15, no ruego que lo quites del mundo, mi oración no es que lo quites. Quiere decir que si Dios no todavía no llevó a su iglesia, es porque Dios necesita a su iglesia. Señálese y digan, yo soy su iglesia. Entonces, somos miembros de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo orgánico y vivo. Entonces, cada miembro del cuerpo es necesario. Si no fuéramos necesarios, no tendría sentido nuestra vida acá en el mundo o en la tierra. Dice, no son. Y dice, yo no oro o no te pido que los quites, sino que los guardes del mal o del maligno. Entonces, estamos guardados. Digan conmigo, estamos guardados. Guardados significa protegidos. Estamos protegidos. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios tiene a través de Cristo es un pacto de provisión y de protección. Que yo desconozca cómo funciona un pacto no significa que Dios no haya hecho un pacto conmigo a través de Cristo. Y ese pacto incluye otra vez protección. Entonces, yo no puedo orar para que Dios me quite porque Dios me necesita. Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios, pero Él no necesita a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué? Segundo detalle, para que establezcamos la voluntad de allá, acá. ¿Qué es la voluntad, Alfredo? El querer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es lo que está arriba, que se establezca abajo. Ahora, el sistema del mundo no quiere que se establezca porque ellos tienen establecido otras cosas. Y vuelvo a repetir, como descripción, lo que pasa, lo que ocurre en el mundo puede generar, en vez de una mayor esperanza, una mayor expectativa, una menor esperanza, una menor expectativa en relación a Dios y en relación a sus promesas. Con esta introducción quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 27. Primera de Samuel, capítulo 27, la palabra de Dios. David, obviamente habla de David. Nunca pierdan el sentido de que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero mire lo que empieza a ocurrir David con David. Es importante lo que empieza a ocurrir con usted y en usted. Otra vez. Es importante lo que empieza a pasar en usted, con usted. ¿Por qué? Porque David empieza a tener un trato con él que no es el que tiene que tener. Empieza a pensar lo que no tiene que pensar y empieza a hablarse lo que no tiene que hablarse. Porque pensar, no olvide que pensar es hablar con uno mismo. Es hablar sin que uno o que otro me escuche. La pastora dijo, Jesús escuchó lo que dijo el joven rico, pero conocía lo que había dentro. Ahora, yo tal vez no sepa lo que usted piensa si usted no me lo dice, y yo igual. Pero el asunto es qué usted se está diciendo a usted. Y trate de seguirme con estos puntos, porque dijo luego, digan conmigo, dijo luego. David en su corazón, no se lo dijo a nadie, se lo dijo a su mente, se lo dijo a su subconsciente, se lo dijo a su interior. ¿Qué dijo? Algo que nunca ocurrió. Algo que nunca pasó. Sígame un poquito por aquí, lo vamos a ver en la escritura. Hay veces nos decimos cosas que no van a pasar,
pero empezamos a pensar que pueden llegar a pasar. Y eso es un problema. Por favor. Dijo luego David, estamos hablando del ungido. No estamos hablando de cualquiera. Pero cuidado, en primera, estamos en primera de Samuel 27. Él viene de victorias. Viene de triunfos, viene de experiencias sobrenaturales. Yo estoy para decirle acá que vendrán cada vez más experiencias sobrenaturales. Cada vez será más normal lo sobrenatural, porque para Dios es lo natural. Ok. Ahora, él viene con, él tiene testimonio de resultado. Hey. Él tiene resultado de, él tiene testimonio de éxito y de prosperidad. De prosperidad es avance, triunfo, etcétera. Pero se decía algo en su corazón. Se decía algo que Dios no le decía. Y cuando yo me digo algo que Dios no me dice, empiezo a generar una esperanza que se vuelve desesperanza. Wow. Claro que. Ah, este vino, está allá. No, ella no puede. Hoy la vimos a la mañana, hoy la vimos. No es fácil, es un toro. No es fácil para mí. Okay. Dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Ojo. Ojo. El ungido diciendo que el que ya no está ungido me va a matar. El sistema me va a matar. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? El ungido, el ganador, porque él es ganador, porque Dios lo hizo ganador. ¿Desde qué lugar? Al fin, o sea, hay un fin. Digan conmigo, nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Wow. Algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. A ver si entramos con el tiempo. Para que Saúl no se ocupe de mí. Pensamientos, palabras, decisiones, acciones, resultados. ¿Está claro? Él va a tomar una acción por un pensamiento permanente. Pensamiento que nos repetimos una y otra vez. Nos masajeamos. No sé si se dice así. ¿Estoy bien? La mente empieza a masajearse todo el tiempo. Y termina decidiendo. Hey, él dice, por tanto me será mejor. Digan conmigo, no era lo mejor. Estamos hablando del ungido. Estamos hablando del ganador. Estamos hablando del que le dijo a Goliat, te voy a matar, te voy a comer. Y se lo comió. Sin embargo, dice, Saúl me va a matar. Entonces, mejor que me vaya, mejor que me vaya, que no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Cuando la palabra habla de mano, habla de poder. Saúl ya no tiene poder. Muy bueno. El Espíritu de Dios se retiró de él. El mundo no tiene poder. Satanás no tiene poder. El único poder que tiene es el que le da el cristiano. ¡Aleluya! Dice, claro, claro. Ahora, ¿por qué él llega a estas conclusiones? ¿Por qué se llegan a estas definiciones? Saúl ya había intentado en más de una oportunidad. Lo atacó en más de una oportunidad, lo persiguió en más de una oportunidad Saúl a David. Pero nunca lo pudo tocar. Si el diablo te pudiera tocar y pudiera tocar tu casa, ya lo hubiera tocado. Ya la hubiera tocado. Si él pudiera haber terminado contigo, ya hubiera terminado. Lo que no sabe es que él para ti está terminado. ¿Por qué? Porque Cristo terminó con él. ¡Hey! ¿Algún creyente? Ahora, dice, una vez, pero había fracasado. Porque lo ungido no puede ser detenido por lo no ungido. Lo único que detiene un ungido es un ungido. O sea, el mismo. El único que
separa es el que separa, pero nadie lo puede parar. Ay, 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 ay. Por eso no se entiende un cristiano llorando, desamparado. Yo sé que hay problemas, no, otra vez. Yo, si quiere, le cuento todos los problemas, si quiere, le cuento de todas las crisis, de todo. ¿Y cómo está en su país con casi 300% de inflación? Bárbaro. Bendecido y en victoria. Si quiere, lo llevo. Entonces, hey. Ahora, incluso, capítulo 24, chicos, de Primera de Samuel, el verso 16, incluso Saúl se va a confesar a David. Es extraordinario esto. Y aconteció que cuando David terminó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Miren esto. Y alzó Saúl su voz y lloró. 17, por favor. Y dijo a David: más justo eres tú que yo. Lo empieza a profetizar. Le dice palabras exactas, ¿eh? El que lo quiere, según el que David dice: este me va a matar. Lo empieza a profetizar. Yo sé, dice, más justo eres tú que yo, y que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Se le confiesa, reconoce, le pide como diciendo: disculpa. David lo pudo matar. ¿Por qué David no perdió una batalla? Porque nunca tocó al ungido, aunque ya no era ungido. Nunca toques a tus ungidos, ni con el pensamiento se te ocurra, ni se te ocurra. Seguí con el que viene, por favor, el 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado el Señor en tu mano, como diciendo: Dios te puso para que me mates, pero no me hiciste absolutamente nada. 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Eh? Está reconociendo, diciendo: hey, ok, el Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Verso 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ahí tiene. Le está profetizando. Vas a reinar. Pero en el capítulo 27, en tres capítulos, la cabeza de David cambia. Pero en realidad no es que cambia. Él seguía teniendo, aún con esto, el mismo pensamiento de tiempo. El problema es cuando arrastramos pensamientos y pensamientos y pensamientos que no están conforme a lo que me dice este modelo y este diseño que encuentro en la palabra. Dice: y que tu reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. O sea, el tipo le está profetizando, profe, le está hablando antes. Le está diciendo: esto va a pasar contigo. Pero David dice: al final me va a matar. Hay veces le echamos la culpa al diablo y el problema somos nosotros. Somos nosotros. El 21, por favor. Júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia. Y no la destruyó. No lo tocó. Al contrario, a Mefibosé, no tengo tiempo, lo trajo a la mesa, lo hizo sentar, etcétera, etcétera. Dice: después de mí ni borrarán mi nombre de la casa de mi padre. O sea, Saúl dice: yo sé que después de mí ya me queda poco, venís tú. Pero entonces David, ¿por qué tiene ese pensamiento? Capítulo el 26 de 1 Samuel, verso 21. Capítulo 26, el 21. A ver, ¿lo tenéis? El 26. Ahí está. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Pero David en el 27 dice: me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Y la demostración de que él lo cree no es que lo dice, sino la decisión que toma.
la decisión de esconderse de Saúl. Dice, no te haré más mal, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, habrá bien el brother, y he errado en gran manera, he pecado en gran manera. Seguí por favor el 22. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. O sea, le dio la lanza a David. Y el Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad, pues el Señor te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Dios. Pero él no cree a lo que le dice Saúl. Él sigue pensando que lo van a matar. Este virus me va a matar tarde o temprano. Este problema financiero me va a matar. Dice, así sea mi vida a los ojos del Señor y me libre de toda aflicción. Y el 25, por favor, y arrancamos. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú. Hasta lo bendito, eres un bendito. ¿Saben que ustedes son todos benditos? Efesios 1:3, levánteme la mano los benditos, bájenme la mano por favor los que no son benditos, los que sean para arriba, digan soy un bendito. Dice bendito sea el Padre del Señor, que no, bendecido con toda bendición espiritual. Ok, mire la palabra profética, sin duda emprenderás tus cosas grandes. Yo le estoy hablando a alguien que va a emprender cosas grandes. ¡Ey! Levánteme la mano y diga, ¡yo voy a emprender algo grande! Vas a prevalecer. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Capítulo 27, verso 1. Dijo luego David en su corazón. Pero la gran tribulación. Dijo David en su corazón. Así que no es importante solamente lo que dices fuera de ti. Es importante lo que usted se dice a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo veo que están anotando. ¿Por qué? Porque lo que yo digo siempre es resultado de lo que yo percibo y de cómo yo lo percibo. David no cree nada de lo que dice Saúl, aunque sabe que es cierto que él es el ungido, que va a emprender nuevas cosas, que van a hacer cosas grandes, que va a tener un ejército como extraordinario, etcétera, etcétera. Pero él no lo cree, por eso se habla otra cosa y empieza a ver otra cosa. ¿Qué empieza a ver él? Que va a ser muerto algún día por la mano de Saúl. O sea que eso grande que va a emprender no lo va a llegar a emprender jamás porque alguien lo va a matar. Entonces, todo esto de qué me está hablando, porque claro, esto fue mucho después de que David fuera ungido. ¿No es cierto? De que David haya ungido en la casa, de que David haya enfrentado a Goliat, de que haya estado en la cueva de Adulán y todas estas cosas, mucho, y que reciba la palabra profética de que sería rey. Ahora, después atravesó todo lo que atravesó en victoria, pero claro, en el capítulo 27 comienza con estas palabras. ¿Cómo comienza usted su día? ¿Cómo comienza usted su día? No como lo comienza el hermano, la hermana. ¿Cómo comienza usted su día? David está comenzando y dice, ¡hey! Voy a ser muerto. ¿Va a ser muerto? No hay manera. Si no pudo una pandemia y nos tiene acá, es porque Dios nos necesita. Ahora a ver, virus, yo se lo compartí al pastor Roberto y al pastor Manolo y a la pastora Rosa, le compartí que el virus, la palabra virus tiene un sinónimo
que es la palabra germen. La palabra germen etimológicamente significa semilla. Y salió Jesús, el sembrador, ¿a sembrar qué? ¿A sembrar qué? Semillas de enfermedad, de depresión, de crisis, de desesperanza, de pobreza. Pero hay otro que sí. Entonces el problema no está en la semilla. Está buena, Ruth. Muy buena. ¿Cómo no? Hay un conflicto, una guerra de semillas. Porque las semillas de Satanás no son definitivas. No son definitivas. Hay una que es definitiva. Porque cuando la semilla crece, se vuelve fruto, resultado. Y ese es el definitivo. Entonces, el proceso de semilla a fruto es donde tengo que estar ahí. Sí, señor. ¿Estamos bien? Sí. Satanás también siembra. Siembra semilla de desesperanza, de esto, de miedo, de lo que sea. Entonces, a la luz de los testimonios, de las profecías, que, de lo que se le habló a David, e incluso directamente de la boca de sus enemigos, porque Saúl era un enemigo, David tenía mucho para esperar. Emprendimientos grandes, cosas que no había alcanzado. Tiene mucho para esperar. Pero él está esperando otra cosa. La pregunta no es si estoy esperando, la pregunta es qué estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? Porque él en un momento empieza a qué, a desarrollar dentro de sí mismo un pensamiento mentiroso. Porque si Satanás es el padre de la mentira y siembra semillas de mentira y las semillas son pensamiento, está teniendo un pensamiento mentiroso. Y el problema no es tener un pensamiento mentiroso, el problema es la repetición permanente y constante de ese pensamiento. Una y otra vez en la cabeza. Porque ese pensamiento va hablando. Entonces, denle un aplauso al Señor. Entonces, digan conmigo, pensamiento persistente, pero engañoso y mentiroso. Entonces, todo el tiempo, dentro de poco seré destruido. Este problema me va a destruir. ¿Qué? ¿Cómo? Explíqueme cómo. Esta situación, ¿cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. La única manera es que usted se lo vaya asimilando y haciendo suyo. O sea, en un pensamiento constante. Como tiene un pensamiento constante de ese tipo, equivocado, toma la decisión de mudarse a la tierra de sus enemigos. La tierra de los filisteos. ¿Qué vas a hacer a la tierra de los filisteos? Si Dios te manda, vamos a la tierra de los filisteos. Me voy de esta tierra. ¿Y quién te dijo que te tenés que ir de esta tierra? Hola. Hola. Palabra de fe, hola, ¿cómo andan? Pensamiento persistente. Decisión equivocada. Porque, escúcheme por favor, todo en la vida es decisión. Todo en la vida es decisión.
Sus decisiones y mis decisiones son las que nos llevaron a donde nos encontramos hoy. Y si no nos gusta donde nos encontramos hoy y queremos ir a donde Dios quiere que vayamos, por allí vamos a tener que cambiar decisiones. ¿Por qué no la cambiamos? ¿Por qué muchos no la cambian? Jordi, porque genera incomodidad. Aunque sé que no es bueno, bueno, pero no está malo, entonces me quedo en esto que es cómodo. Pero el punto dice, a la tierra donde eventualmente lo lleva una incursión, y esa incursión es Siclac. No, no, 8:30, ¿no? Estoy bien. Tengo que adelantar. Como pastor, años predicando, prediqué de Siclac. Pero en Siclac él va a sufrir cosas por su pensamiento, su decisión y su acción equivocada. No lo llevó Dios a Siclac. Porque es interesante, es interesante. ¿Saben lo que significa Siclac? Si lo quieren anotar, Siclac, algo serpenteante, algo sinuoso. Algo sinuoso, ¿sabe lo que es? Algo torcido, algo hipócrita, algo disimulado, algo fingido. Él va a un lugar donde todo es fingido, sinuoso, todo. Y no lo vamos a leer, si lo quiere leer después en su casa, tarea. Primera de Samuel capítulo 30. Vinieron, le prendieron fuego a todo lo que tenía. Sí, yo sé que lo recuperó todo. Pero no tendría que haber pasado por lo que pasó. Porque hubo un momento en que su ejército lo quiso apedrear. Apedrear significaba hay que lapidarlo, hay que matarlo. Porque por él se nos llevaron a nuestras esposas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Por él estamos sufriendo esto. Hay veces no nos damos cuenta que nuestros pensamientos, decisiones, acciones no solo nos afectan a nosotros, sino pueden afectar a nuestro entorno. Como las cosas afectan para bien, pueden afectar para mal. Interesante, no, porque algunos dicen, no, yo no le hago mal a nadie. No, afectamos. Como se afecta para bien, se afecta para mal. Entonces está ahí. Quiere decir, esto no cambió el hecho de que Saúl nunca lo destruyó. Porque si usted es un lector, una lectora de las Escrituras, usted va a ver el final de David. Y el final de David es extraordinario. David en Primera de Crónicas 29, él muere, parte lleno de vida, lleno de prosperidad, lleno de salud, lleno de bendición. Pero todo ese tiempo que él sufrió con él, porque emocionalmente, almáticamente estaba sufriendo. Todos nuestros problemas son mentales, almáticos y emocionales, porque la nueva creación en Cristo es espiritual. Pero el tema emocional, el tema de nuestros cinco sentidos con el contacto hacia afuera nos hace percibir, nos hace pensar. Y mejor que dé el diezmo, porque si no se me cierran las ventanas. Entonces no lo doy por fe, por amor y por obediencia, lo doy por miedo. Y el miedo es la antítesis de la fe. No, mejor que vayamos a la iglesia. No veo que algunos se empieza como a quedar en el Señor y por ahí le pasó alguna situación y dice, no, me voy a la iglesia de vuelta. No. Esto es por fe. Se me está durmiendo la muchacha. ¿Cómo se me duerme? Muchacha. Morocha. No te duermes. ¿Está cansada de escucharme? ¿Qué dijo? Tradúzcamelo. ¿Y yo de dónde vengo, mi amor? ¿De qué país vengo? Yo tengo el mismo cambio de horario. Pero está bien, si querés. Y es bueno porque hay paz acá. Ahora, no te olvides que la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Amén. No, tranquila, tranquila.
Volvamos a lo nuestro. Metizamos. ¿De qué país? ¿De qué país, niña? ¿Se puede saber? Wow, hermosa la República. ¿Usted también la que está? República. ¿De qué parte? No, está bien, pero capital. Santo Domingo. Prediqué en Santo Domingo. Prediqué esta famosa que no me acuerdo el nombre ahora. Santiago. Me llevaron a un congreso. Y mira qué lindo de República Dominicana. Gloria a Dios. Bueno, no importa, volvamos acá que estamos en Balaguer. Gloria a Dios. O sea, no cambia la palabra, nunca lo destruyó, pero tampoco cambió que él sería rey. Y yo le estoy hablando acá no solo a sacerdotes, le estoy hablando a reyes. Si alguno tiene problema con sí mismo, hey, usted es un rey bajo un rey, el rey de los reyes. Entonces, tampoco cambió la palabra, quiere decir, él creó en sí mismo. Entonces, para los que anotan, tengo que ser cuidadoso porque las palabras son creativas, los pensamientos son creativos. ¿Qué creo en mí mismo? ¿Qué voy creando? Él creó un desvío, David creó un desvío para nada agradable, para nada positivo. ¿Por qué? Anóteselo, el nivel de esperanza o de expectativa que manejo es el que puede dictar dónde me siento seguro para establecerme. Voy de vuelta, lo dije muy rápido, ¿no? Vos me estás mirando como diciendo que... Ok. El nivel de esperanza que uno maneja, el que maneja usted, el que manejo yo, es el que puede dictar dónde me siento seguro para establecerme. Él se sintió seguro en la tierra de los filisteos. Pero él no iba a ser rey de Israel. ¿Qué vas a hacer a la tierra de los filisteos? Pero de acuerdo a mi expectativa, de acuerdo a mi esperanza, por eso, número dos, mi nivel de expectativa no manipula las acciones del Señor. ¿Qué significa? Que no las manipula las acciones del Señor, pero sí mi nivel de expectativa influyen en mi propia vida. ¿Qué es una influencia? Si lo quiere anotar, que es interesante esto. ¿Qué es una influencia? Hay diferencia entre influencia y determinación. Una influencia, la palabra influencia viene de un influir. Entonces, influencia igual influir. ¿Qué es un influir? Deslizarse hacia un interior. Penetrar en el interior de una situación o de alguien para ejercer una presión. O sea, se lo traduzco, tradúzcamelo. Hubo una mentira que penetró en la mente, en el subconsciente y en el que llegó al corazón de David, que le hacía presión. Y esa presión le generó una expectativa falsa de que iba mejor, que iba a estar mejor en la tierra de los filisteos, que eso le daba más seguridad. Señoras y señores, lo más seguro que hay en el mundo es la inseguridad. Lo más seguro que tenemos nosotros es Cristo, es Cristo. Y Cristo no es un estereotipo, Cristo es una vida interna, una presencia interna, una comunión interna, una realidad interna. Apláudale con ganas. ¡Aleluya! Además, no solo, y esto es interesante, no solo un influir se mete para ejercer una presión, sino también puede ejercer una insinuación. ¿Qué es una insinuación? Una sugerencia. Cuidado acá.
Cuidado con esta palabra sugerencia. Dios nunca sugiere. Dios nunca. Dios da órdenes, manda, haz así, haz asá. ¿Y de dónde viene la sugerencia? Ah, con que Dios te dijo. No, Dios sabe que no vas a morir. Penetró. Ay, ay, ay. Cuidado cuando alguien le sugiere. Porque a lo mejor lo hace, como dice, no sé si está mal la expresión, corrijo, de buena leche lo puede hacer. No está mal. Lo hace de buena leche, pero es una sugerencia que está desalineada a lo que tiene usted y yo como escrito, como espejo, que es la Escritura. Entonces, me anoté una pregunta. ¿Qué es lo que el enemigo sigue tentándole a esperar sin que usted se dé cuenta que es él lo que le está llevando como una tentación a que usted espere? Porque otra vez, no es un problema de si estoy esperando, sino qué es lo que estoy esperando. Wow. Segundo, ¿qué es lo que puede estar introduciendo en mi cabecita? Porque hoy hay demasiadas cosas, demasiadas redes, demasiadas voces, demasiado YouTube, que no es que es malo, el tema es lo que se va diseminando como semilla por ahí. No necesita ir a la iglesia, YouTube. Encima te ahorras el diezmo, ¿para qué? Sí, decile al de YouTube que te venga a ayudar cuando estás en crisis, anda. Va a venir y va a decir, sí, te va a dar una mano bárbara. Cierto. No estoy diciendo que es malo, porque alguna vez, no estoy, pero me parece que el año pasado lo dije, total, le dijo la Chiqui Legrand, la gente se renueva. Va a cumplir 100 años la vieja y sigue para adelante en Argentina. 100 años, 92, mamá, bueno. En mi país se estipula que una persona, independientemente de sexo o edad, pasa 4 horas en redes. No nos engañamos. Haga así conmigo, me ayuda. ¿Me ayuda a hacer un ejercicio? Ponga la mano así. Así, así, acá, 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 acá. Así. Sí, ponela, dale vos, ponela. Hagan así. Nos sacamos la caretita. Acá. Si acá hay alguno, pido perdón de antemano, que puede pasar. Que pase 4 horas con la palabra por día. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús... No se canta eso ya, ¿no? Es viejo, ¿no? De chava la edad que uno tiene. 50 no es fácil. Bueno, no importa, venga acá. Sé que se ríen, en mi iglesia se ríen también. No sé, que no parezco, che. Guapo, lindo, joven. Amén, con energía positiva, gloria. No, pero de verdad, porque después decimos, hey, semilla, semilla. Y semilla que no sacamos es semilla que va trabajando. Va trabajando. Y va trabajando y va, y después se vuelve un pequeño fruto. Y después decimos, oh, esta enfermedad que tengo. Ah, esta crisis. Y si el Señor dijo que llevó todo. Llevó nuestros pecados. Para eso, estamos celebrando eso, eso es la Pascua. Aunque en el mundo pase la muerte, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Este lugar está lleno de ángeles. ¡Wow! ¡Eh! Pero la sangre necesita ser hablada. Entonces, ¿qué pensamiento?
¿Qué semilla? ¿Qué palabra hay en la cabecita? ¿Le está diciendo en los próximos días será destruido? ¿Tu hijo no se va a recuperar? Uy. No. Se estipula, según lo que dicen los cráneos de la Organización Mundial de la Salud, que la depresión es la próxima gran... Y Alfredo conoce cristianos deprimidos, conozco cristianos, apóstoles, pastores, pero de verdad, deprimidos, oprimidos. Entonces algunos dicen, esta ansiedad me va a destruir. Esta depresión, esta opresión, esta falta de recursos. Falta de recursos. Falta de recursos. Cuando tenemos una fuente interminable de recursos. Bueno, no sé si usted cree, pero tenemos una fuente. Entonces podemos llenar un ojo en blanco. Si yo le doy una hoja en blanco, mucha gente con su sinceridad va a empezar a notar. Y empieza a notar, y no será destruido mi hijo, mis generaciones. Dios es un Dios generacional. Yo sé que en lo personal, si hay alguno de sus descendientes que no recibió a Cristo, lo va a recibir, será salvo tú y tu casa, punto. No, pero usted no sabe que está perdido. Puede estar perdido hoy, mañana será salvo, mañana será un hombre de Dios, una mujer de Dios, mañana será... Bueno, gloria a Dios. Ahora, hay que fortalecer la esperanza. ¿Qué significa? Que el Señor quiere usar las presiones de la vida. La vida es presión. Digan conmigo, la vida es presión. Porque alguno por ahí tiene un mal enfoque de lo que es el Evangelio. Porque dice, vine al Evangelio, qué presión. Sí, la vida continúa con presión, porque estamos en el mundo. Pero no te va a tocar el maligno, hay presión. Entonces, todo tiene que ver con presiones. Por eso, para fortalecer la esperanza, para fortalecer la confianza en la bondad de Dios. El mismo David después tuvo que reconocer, hubiera yo desmayado si no creería que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de Balaguer, en la tierra de Cataluña, que es la tierra de los vivientes. Entonces, Jeremías 29, mire esto, un poquito. El Señor quiere redimir mentes. El espíritu está redimido, pero la mente quiere romper con un espíritu de desesperanza y todavía no le dije lo que es desesperanza. ¿Y cuándo me lo va a decir? Cuando tenga... Y no me, a mí no me apura ni... Once. 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 29, 11, no el 1. 11. Ay, gracias. Gloria a Dios. Hay veces está mi hija Antonella en la reunión que tenemos en línea, y le digo, Anto, el jueves puse un texto que no tenía que poner. Le digo, Anto, no te distraiga más, por favor, hijita, si me hace leer una cosa que no tengo que leer, entonces hay que estar atento. Okay. Pero ahora se lo digo con demasiado suave. Estoy, el quinto piso me suaviza. Oh, tengo una... Porque yo sé. La pregunta es, ¿usted sabe? ¿Amén qué? ¿Amén qué? Amén. Usted sabe que sabe. Sabe que lo sabe, que lo sabe. Ramonet, guapa, está guapa. No me diga así con esa. Yo sé. El tema no es lo que Dios sabe, el tema es lo que yo sé. El tema no es lo que Dios piensa, el tema es lo que yo. Entonces siempre nos va a unir. O siempre nos va a alejar lo que pensamos de Dios. Otra vez, siempre nos une y nos mantiene unidos al Señor
lo que pensamos, y si nos separa, es lo que pensamos. Porque David se empezó a separar, me va a matar Saúl, pero si te profeticé que sos rey, que sos el ungido, que hay cosas grandes, hay negocio grande, hay llamado, qué sé yo, tantas cosas. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de Shalom, esa paz es Shalom. Esa Shalom que él habrá escuchado 500 veces. Bienestar, pensamientos de bienestar, no de malestar. Pensamientos de salud, no de enfermedad. Pensamientos de prosperidad. Póngame cara de que me está creyendo un poco. Pensamientos de vida y no de muerte. Pensamientos de bien, porque dice, y no de mal, de paz y no de mal. Entonces son pensamientos de bien. ¿Sabe que Dios piensa bien de nosotros? Para darles el fin que ustedes esperan. Entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando? Porque si no rompo con un espíritu de desesperanza en mi cabeza, que le voy a decir, ser bien honesto como siempre, tal vez usted no se da cuenta que tiene un espíritu en su mente de desesperanza, porque a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Nos hablamos a nosotros sin percibir que nos estamos hablando cosas que no tienen nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Entonces, aquellos, ¿no?, en quienes se ha forjado, cuidado acá, porque ¿qué es un lugar seguro? Como dijimos antes, ¿qué es un lugar seguro? Una fortaleza. David está diciendo, mi lugar seguro está en, mi fortaleza está en, con los filisteos, en Siclag. Entonces, sin darnos cuenta, podemos haber forjado una fortaleza, un lugar seguro, basado en los pensamientos del enemigo. ¿Se va? ¿Se va? Ah, bien, no, porque... Gloria a Dios, aleluya. Qué lástima que lo llamaron justo ahora. Yo sufro como una madre sufre. Wow. Acá voy a estar seguro. Acá voy a estar seguro. Wow, acá estoy seguro. Acá estoy. No es en Cristo. Es en la palabra de Cristo, es en la promesa de Cristo, es en el cumplimiento de Cristo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis promesas se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Es ahí donde está la genuina, la verdadera seguridad. Entonces, si lo miramos ahí, lo miramos, si se forjó un lugar seguro con los pensamientos del enemigo en contraposición a las promesas y herencias de Dios, estamos en problema, tenemos que cambiarlo. Porque la Biblia dice que somos herederos y coherederos. Pero hay un tema. Porque Gálatas 4 es la continuidad del 3, no termina. Cambia el número, Esteban. Y dice, mientras el heredero es niño. Y crecimiento no es desarrollo. Hay gente que está crecida pero nunca desarrolló sus facultades ni espirituales, ni cognitivas, ni nada. Hay que creer y hay que desarrollarse. Son parecidas las cosas pero no lo son. Entonces un niño, no voy a tocar ese tema, un niño está al mismo nivel de un esclavo, a diferencia que lo tiene todo, el esclavo no, pero mientras se mantenga como niño no puede heredarlo, no puede tenerlo. Entonces, cuando aparece Jeremías 29:11, implica que desesperanza es no tener expectativa de bien y de éxito. Porque David no tiene expectativa de bien, porque si hubiera tenido expectativa de bien,
no dice Saúl me va a matar. Y hay cristianos que ante todo lo que... Mirá cómo está el mundo, cada vez está peor, que no le agarre al gordito de Corea del Norte tocar el botón. Si el gordito tiene esa carita, el gordo... Se enoja el gordo. ¿Cuál es? No, pero... Y ahora está el de Rusia, todo geopolítica, y el otro allá. Y si querés te mandamos a Milei un rato acá y sabés qué lío te hace. Se pelea con todo. Se peleó con el presidente de Colombia. Se peleó con todo. ¿Cuál es el problema? Vendrán guerras, rumores de guerra, hambre. Pero no es el fin. Pero acá hay otro detalle. Vendrán muchos en mi nombre. Vigila, diría el pastor. Vendrá uno por acá, vendrá otro por allá. ¿Y? Entonces, desesperanza, no tener expectativa de bien, de éxito. ¿Qué significa? Para los que anotan, que cualquier expectativa sobre lo que Dios va a hacer no está implicando ni bien ni victoria. Cuando digo lo que Dios va a hacer, es manifestar lo que hizo en Cristo, en la cruz. ¿Y qué hizo? Sanó, liberó, restauró, dio vida nueva, prosperó. ¿Qué más? Si quieren anotar un poquito. Desesperanza. Dos, estar completamente agobiado. Tres, estar sin fuerza. El ungido está sin fuerza por su manera de pensar. Cuatro, en consecuencia sucumbir en la circunstancia o en la presión de la vida. Alfredo, ¿hay algún lugar donde no haya presión? Sí. ¿Quiere ir? Argentino, Juelito, agarra enseguida. No sé, ¿dónde está acá? ¿Está cerca? Nosotros, vayan ustedes. Ahí no hay más presión. Son siete para abajo. Y ya está. No, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Es un gasto más. Vamos. ¿Qué vimos hoy? Que en Corea del Sur te dan $75,000. Dijo el pastor, vamos para allá. Bueno, si podemos, todos, vamos. ¿Podemos? ¡Ey! ¡Por hijo! Vamos. ¿Por qué no? Que no esté escuchando a mi esposa porque después, ay, ay, Dios bendito, Dios, denle un aplauso al Señor. Ok. No, no. Nos casamos, pero yo tengo mis cosas primero, Por la presión. ¿Cómo vamos a hacer para mantener una familia? Si yo te digo que forme una familia, también te va a dar los recursos para que mantenga, sí, tu familia. Señor. ¿Cuál es el miedo? Desesperanza, no tener salida tanto en lo mental como en lo emocional. Porque se llega, ¿cuál fue la palabra de Saúl? Al fin, es un fin. Un fin es una conclusión. No hay salida. No hay salida. ¿Qué más? Tercero, no tener ayuda a la vista. ¿Qué más? Cuarto, contemplar la muerte como si pareciera inevitable. David dijo, esto es inevitable. Con esto termino. Esto es inevitable. Tarde o temprano me va a agarrar Saúl. La pregunta es, ¿se cumplió? ¿Sabe que la mayoría de las cosas que pensamos que no son de Dios no se cumplen? Porque ahí entraríamos en la proyección de la imaginación. Y la quinta cosa, me habla de un nivel importante
de desaliento. Póngase de pie, por favor. Entonces, cualquier expectativa sobre lo que va a hacer Dios que no implique bien o victoria, tiene sus raíces en la desesperanza. Tiene sus raíces ahí. Pero Alfredo, a tal punto que algunas piensan que no hay redención, que no hay posibilidad de transformación y de cambio, y eso es mentira. Eso es mentira, no hay posibilidad de mejora. Y ahí aparece una palabra, ¿sabe cuál es? Etiquetamiento. David se había etiquetado él mismo. ¿Qué es, Alfredo, un etiquetamiento? Termino. Es un prejuzgar. Yo puedo venir a decirle al pastor Joel, tal y tal cosa que no es de Dios, es una influencia, estoy etiquetándolo. Y si él acepta mi etiquetamiento, chao. Pero también él se puede etiquetar a él mismo algo que Dios no le dijo. Porque David antes, palabra compuesta. Se juzgó antes. Me va a matar. Nadie te va a matar. Nadie te va a tocar. Y si alguno se mete contigo, se mete con él. Se mete con el Señor. Se mete con el ganador. Por eso, si usted tiene algún etiquetamiento, no soy nada, no puedo, soy uno más, una más, rompa con ese patrón. Rompa, levante su mano al cielo. Padre, te doy gracias.